Una nueva fuerza viene en su ayuda. Colón Plus, fórmula inteligente. Una fuerza que sabe distinguir la suciedad del tejido. Fuerte con las manchas. Tierno con la ropa. Colón Plus, fórmula inteligente. Máxima blancura, cuidando la ropa. La nueva fuerza. La gente está requete contenta. Con tu nómina en Banesto, ya tienes crédito y tarjetas. Banesto da un 5% desde la primera peseta. Tú cuentas la requete cuenta. Tú cuentas la requete cuenta. Requete cuenta única de Banesto. Ahora hasta un 5,05% TAE con un saldo mínimo de 50.000 pesetas. Déjalo todo y ven a por ella. Veo que ha comprado Ariel. Sí, es que es el detergente que más me gusta. Cada vez lava más blanco y yo pienso que Ariel para siempre será el detergente de la blancura. Porque a mí me gustan las cosas blancas, por ejemplo, mire, voy casi siempre llevo algo blanco, porque precisamente este blanco solamente lo consigo con Ariel. Pues yo le cambio su Ariel por dos de estos. No. Son dos, ¿eh? Imposible, no lo conseguirá. Bueno, no falla. No cambian, porque Ariel es blancura. Ariel para mí es el único en blancura. ¿Y todos pueden verme? Sí, pueden verle gracias a la cámara. Me ven a mí, pero yo no puedo verlos. Exacto. Vaya. ¿Qué? Nada, nada. Una estupenda película de Paul Newman. Las conmovedoras vivencias de tres familias que tienen a uno de sus miembros enfermo en fase terminal. La caja oscura, con un extraordinario reparto. Joan Woodward, Christopher Plummer, Valerie Harper y James Broderick. La caja oscura, mañana a las 10:30 de la noche en TV1. Bonitos. Vidal Sassoon, champú y acondicionador en uno, le ha ofrecido Falcon Crest. ¡Participe! Homer decide echar una cana al aire. El travieso Bart le hace una foto en una situación un poco comprometida. Oh, Marge, tienes que perdonarme. Perdóname. Lo siento de veras. Homer, ni siquiera sabes la razón de por qué lo sientes. Sí que la sé, porque estoy hambriento. Son ellos, los auténticos, nuestra familia favorita, los Simpson. Es el miércoles a las 11:05 de la noche y es en la 2. La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella.
44. 57. 59. 91. ¡Venga! ¿Será bingo? No, no, no. Venga, venga. Venga, venga. El día 31, a las 11 en punto de la noche y en TV1, no se pierda. Venga el 91. Se me ha quedado el 31 en pantalla. Eso, el 31 en su pantalla, en TV1. Si lo sé, no bingo. Bueno. Próximo sábado, un nuevo viaje hacia el cine espectáculo. Parece que zarpamos. Adiós, Inglaterra. Zarparemos hacia el mundo colonial de finales del siglo pasado. Aquí se trata de Egipto. Tenemos una responsabilidad moral con ese país. Una responsabilidad moral. Lo que tenemos es el canal de Suez. Un líder religioso, el Mahdi, ha proclamado la Guerra Santa y se ha hecho fuerte en la ciudad sudanesa que da título al film, Khartoum. En una visión el profeta me ha iluminado con un mensaje. Solo un hombre podrá enfrentarse al Mahdi. Gordon, el Sudán lo creó usted. No necesito advertirle que correrá usted el más grave riesgo. No necesito advertírmelo. El exotismo oriental, los deslumbrantes paisajes en ultrapanavisión y las multitudinarias batallas del cine épico tienen un nombre, Khartoum. Charlton Heston y Laurence Olivier protagonizaron en 1966 Khartoum. Próximo sábado cine, en programa doble con una película española con morbo. Al diablo con amor. Fue en la isla del diablo. Hay quien dice que por ella vaga el fantasma de un capitán. Cuentos y leyendas asturianos. Borrachos, hermosas doncellas y trasgos. Gonzalo Suárez dirigió en 1972 Al diablo con amor. Los protagonistas no necesitan presentación. ¿No me conoces? Soy Víctor, tu primo. ¿Y tú cómo te llamas? Se llama Pilar. Pilar Cuesta, más conocida como Ana Belén, y Víctor Manuel en su segunda y última tentativa de actor, protagonizan y cantan Al diablo con amor. Miserables sí, y de uno dos. Prostitutas y mendigos. ¡Cantemos todos a coro! En Al diablo con amor, Ana Belén y Víctor Manuel ya eran así de felices. Nunca había probado un manjar tan exquisito. Al diablo con amor y Khartoum. Dos excelentes reclamos para satisfacer el próximo sábado su afición al cine. Este lo cerramos con la intimidad de un drama de parejas. Después del último avance de noticias, Jill Claybrook y Michael Douglas en Ahora me toca a mí. Ha sido un placer conocerte. Sí. Desde las 10 de la noche del 31 hasta que te quedes sin pies de tanto bailar, toda la música que te gusta, toda la noche, sin parar. En la 2 de Televisión Española, conéctate. Esta noche no se cortará. De Argentina, Carlos Menem, tiene previsto firmar esta noche los decretos de indulto de los responsables de la muerte y desaparición de miles de personas durante la dictadura. Estos indultos beneficiarán a los expresidentes Jorge Videla y Roberto Viola, al exalmirante Masera, al exjefe de la policía bonaerense Pablo Vidio Riccieri y al exgeneral Ramón Camps, considerado como uno de los principales ideólogos de la guerra sucia que durante 7 años de dictadura produjo miles de muertos y desaparecidos. Todos ellos fueron condenados en 1985 por sus repetidas y graves violaciones de los derechos humanos. También será indultado el líder de los montoneros, Mario Firmenich. La oposición y las organizaciones humanitarias defensoras de los derechos humanos han convocado para este domingo una manifestación de protesta bajo el lema "La gente no los indulta". El territorio árabe ocupado de Gaza ha vivido hoy una de las jornadas más sangrientas.